Muy buenas a todos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero que estoy bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 19 de los coquitos. Al fin está avanzando algo a esto, algo interesante por fin ha llegado. No en los desamores, en el crecimiento y descrecimiento de las parejas ahí. En fin, capítulo 18, pues bueno, nada, al final nuestra querida Chisato. Claro, vengo a la licorice y me sale Chisato. Nuestra querida Sachi. Pues está muy mal, la verdad. Sus padres ven que están todavía esperando y la caña del hospital, lo cual le dice que lo diga a su hermano. Y nada, la verdad, al final es lo que han dicho los padres, la verdad, muy bien. Y nada, se archiva esto mientras Nagi estaba con nuestra querida Erika, a lo cual Erika le iba a confesar algo y nada, primero confesó las panzas y tal, que le iba a hacer una broma, pero era las panzas y pues eso, pero en verdad no. Lo que quería decirle era algo importante, pero no acaba contando y Nagi le dice que ojalá le gustaría pasar más tiempo contigo así, y claro, aquí, como pícara, dice bromita, yo no creo que era bromita, pero bueno, a la par le dice Erika, ¿cómo? Que sigamos comprometidos los dos juntos. Con plan de ¡uy! ¡Romance! Pero bueno, al final, Erika, como todo esto, los amores evolucionan, pues aquí como el amor desevoluciona, como siempre, se anime de desevolución, pues básicamente Erika acaba diciendo, nada, era bromita. Lo cual te quedas con plan cara de ¡ah! Y básicamente, después, tanto Hiro como el otro pavo que estaba ahí, se acaban enterando de que básicamente el templo del Kenillo, Nagi y Erika era de tan 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 de boda. Pero ellos no lo sabían. Así que nada. Al final, pues nada, no hay gran cosa. Ver las estrellas y tal, que es lo que tenía ganas de ver Nagi, por eso había querido venir al viaje. Y nada, ven las estrellas y al final acaba recibiendo el mensaje de su madre, de Sachi que está mala y tal. Se acaba yendo sin que se enterase el resto, porque literalmente está al lado de los tres, no de uno, de los tres. Ya se da ni puta cuenta. Pero bueno, lo que hace Nagi va corriendo a coger el último tren, a ir a ver a su hermano, porque su hermano está en el hospital. A mientras ellos se habían quedado ahí, así que nada. Después vemos que acaban llegando y tal, y dice esa chica no hacía falta, pero gracias. Está todo enfadado diciendo, es que va que he venido, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo que no es que está en el campamento, etc. En fin, el caso, como modo, Sundere, pero después dice que gracias por haber venido. ¿Qué más? Nada, mientras llega Erika, le pide perdón Nagi a Erika por haberse ido y tal, y no sé qué, pero bueno. Digamos que todo ha salido nice, la verdad. El pavo dice que le pregunta a Hiro si sigue lo de su propuesta en pie y tal, a lo cual le dice Hiro que se lo pensará y veremos. Que Hiro estaba rayado porque vio que en el cuadro, que recordáis, que dio la volteó hacia abajo Erika, y después vemos que le escribió a su padre diciendo que por qué había puesto ese cuadro, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero Hiro lo vio. Hiro vio que había alguien que se parecía a Nagi y dice, ¿qué significa esto? Norteños, no, mentira. Que al final se lo va a acabar contando Erika a Nagi, que Nagi quería decirle ¿qué es lo que sabe Erika? O sea, ¿qué es lo que le quería contar? Y que si está preparado, dice Nagi. Lo cual dice que sí está preparado. Y nada. Obviamente el capítulo va a ser en contarle la verdad a Nagi. Ya eres consciente, ¿no? La cual, ¿quién es la persona que quiere entregar la foto de Erika que Erika publicó en sus redes? Erika le muestra una foto a Nagi, quien estaba preparado para preguntar. ¿Qué reflejo era el de allí, el de Nagi y Erika en su infancia? Bueno, a ver, que no es Nagi, pero bueno, ya lo diremos ahora. No es Nagi, en verdad es su hermano. Tuvo otro hermano, Nagi, pero no sabemos nada. Claro, me encanta que después vemos en la imagen el padre llegando y dice, voy a por una cosa que me había olvidado, y dice una cosa y coge el cuadro, en plan, es que había soltado una bomba. Hijo de puta, el padre, ¿no? Pero bueno, claro, básicamente Erika quiere tener lo mismo que tiene Nagi con Sachi. Obviamente Sachi es su hermana, pero es que es como hermana, ¿sabes?
Igual que Nagi, lo mismo, su hermana no hermana. Pero bueno, volviendo al tema, aquí vemos aquí el pasado, le va a contar todo a Erika, aquí vemos a una Erika chiquita, hermosísima, cuando no era dueña de todas las empresas, perdón. Y aquí un Nagi, alias hermano pequeñito, en principio, entiendo yo. Así que nada, vemos aquí ya una Erika ya con toda la verdad, y dice que sientes curiosidad y tal, vemos aquí a Sachi llegando a casa ya, que me encanta, que se había hospital y todo, y dice a mamá, no, comiendo rápido, que no cobro mi caso. Creo yo, le veo, Sachi vuelve a casa. Bueno, además, vemos aquí al padre de Erika. En plan de. Parece que ya lo sabe. Que, o sea, vale, ha ido Nagi a ver a su padre y. A su padre, no padre, alias. Y dice, por eso lo está sumando a la frente, porque parece que lo sabe ya. Por fin, algo interesante. Algo interesante en esta trama, por fin. Menos mal. En fin, gracias. Gracias, ¿eh? Ha tardado, ¿eh? Ahora me vendrán con desamor, seguro. Como siempre. En fin, de puta avance, lo comentamos y lo traducimos. Ok, en avance hablan todos menos Hiro, hasta el padre habla. Ok. A ver, para empezar, vemos aquí a Erika hablando normal, tranquilamente, con toda la verdad, Sachi diciéndole, digo Sachi, perdón, Nagi, en plan de no me subestimes, Erika. Vemos aquí, como vemos antes, a Erika sonrojada y tal. Vemos el pasado y tal, como le trató como Sachi o algo así, como se parecen muñecos, Hiro. Bien, ya lo he dicho todo, Hiro aquí hablando sola. Sachi llegando a casa en plan de. Oye, sin más. Perdón, chile, sin más. Sachi aquí ya sonrojada y tal, ya feliz. Bueno, más que sonrojada, feliz de que ya esté en casa con sus hermanos. La empresa el padre, a lo cual el padre está hablando con Nagi. Y va a decir en plan de ya lo sabes, ¿verdad? Y Nagi se queda impactado, o sea que le ha ido a preguntar. Precisamente al padre, sí, lo que le ha contado Erika es verdad. Y en el cual se queda sorprendido a nadie. En fin, vamos a hacer avanzar así. De la adolescencia, a mí no me subestimes. De cuando era pequeño, bueno, de la primaria, no me subestimes. ¿Sabía que es decir eso, Nagi-kun? Date prisa, Nichan. Oh. Ya te habías dado cuenta, ¿eh? Se viene tenso, ¿eh? Joder, cuando va a acabar, se viene lo más épico, de verdad. Increíble, ¿eh? Vamos a ver una Hiro loca, parece ser. Tiene pinta de que Hiro se va a volver. ¡Cucu, cucu! O no sé, o al menos a entender eso. No sé, estaba jugando con muñecas y vestidos de Nagi, de Erika y de Sachi. No sé por qué, pero bueno, ok. Bien, veremos que va a tener el capítulo número 19 el sábado, así que nada más. Yo aquí lo dejo. Y por fin se vuelve algo interesante de historia. Y no quiero que vean desamor en bajadas de amor de alguien. Así que nada más, y crecimientos de otro, y así todo el rato. Así que nada más, yo aquí lo dejo, nos vemos. Vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!